Buenas a todos, una vez más a los videos de Misol. Presentamos un video tutorial de un emulador multiplataforma de código abierto. Es un emulador de la vieja Synclive ZX Spectrum, un microordenador de 8 bits que en los años de la década de los 80 hasta mediados de los 90 tuvo un hueco en los usuarios conjunto con otras marcas, una de las más vendidas. Con más de una treintena de títulos de juegos y aplicaciones de utilidad. A continuación vamos a explicar cómo bajaros FUSE y cómo es al iniciarlo después en la segunda parte un video demostrativo. Bien, vamos a empezar. Iniciamos el navegador y nos meteremos en la web de FUSE. FUSE significa C-Free Unix Spectrum Emulator. Esta es su web en http://fuseemulator.sourceforge.net/. Una vez entrado en la web nos iremos a apartado descargas y buscaremos la descarga a bajar para Debian/Ubuntu ya que nos basaremos en estos sistemas basados en Debian, en mi caso Ubuntu. Una vez entrado nos bajaremos las versiones 32 bits. O 64 bits dependiendo del tipo de procesador que uses. Nos bajaremos los custom archivos 2, son el emulador en dos formatos, en GTK y en SLD, librerías de Spectrum y herramientas de FUSE. Tener en cuenta que según que más guste podréis instalar o bien GTK o en SLD, este os lo recomiendo. Aplica la potencia de las librerías OpenGL y aprovecha al máximo tu tarjeta gráfica, pero en computadoras con un nivel de potencia máxima. Una vez bajados los paquetes de en modo terminal abriremos una, iremos donde tengamos descargado los paquetes e ponemos sudo dpkg y asterisco de intro. Os pedirá la contraseña de usuario. Dejaremos que se instale los pautes. Simplemente os deje instalado en modo GTK, pero si deseáis el modo SLD, desinstaláis desde Synaptic e instaláis el paquete SLD de FUSE. Una vez completado la instalación de los paquetes en aplicaciones, juegos, Free Spectrum Emulator e iniciáis. Yo ya tengo ROMs con variedad de juegos en la sección descargas del taller Casamia. Tenéis una descargas con ROMs para Spectrum, tanto para cualquier emulador y plataforma. Vamos a iniciar emulador y en la parte 2 os enseñaré emulador y algunos juegos.